Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo. Hoy veremos lo que es el while. Bueno, vamos a IntelliJ, nuevo proyecto, escribimos while y para la carpeta while le damos crear. Aquí cerramos, damos main, kotlin, nuevo, kotlin class file, file, y les damos, escribimos while. Bueno, vamos a empezar el programa, les fun, main, paréntesis y llaves. While es como un ciclo y siempre se va a estar, dependiendo de si se cumple la condición, son las veces que se va a ciclar el programa. Bueno, para empezar vamos a necesitar un contador, sería variable contador, y le vamos a dar que sea igual a 0. Aquí empezamos, sería while, bueno, dice, aquí es donde vamos a poner lo que el contador sea mayor o igual, o queremos que hasta donde llegue. Por ejemplo, aquí sería contador mayor igual que 5. Si es menor o igual que 5, va a empezar a contar. Y aquí empezamos a abrir los paréntesis. Vamos a ponerle print. println. Y aquí escribimos hola mundo. Hola mundo. Vamos a correrlo así para que vean qué pasa. Como ven, aquí está ciclando y sigue escribe y escribe y escribe hola mundo, hola mundo, mundo, hola mundo. No se va a tener programa hasta que truene el programa o que aguante la computadora. Aquí lo vamos a parar. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Como tenemos el hola mundo, aquí tenemos que el contador sea menor o igual a 5, se va a seguir ciclando, porque siempre va a ser igual a 0, nunca lo incrementamos. Entonces aquí ponemos contador más, para que se vaya incrementando. Entonces cuando llegue igual a 5, se va a frenar. Ahora vamos a correrlo, miren. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está hola mundo, las veces que tienen que ser. Sería 1, 2, 3, 4, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí es para que el juego, como se está incrementando, llega a 5 y ya se frena. Si no, siempre va a estar ahí ciclándose. Bueno, aquí voy a ponerle un println. Y vamos a ponerle fuera del ciclo. Fuera del ciclo while. Lo corremos. Y como ven, aquí aparece fuera del ciclo while. Aquí le puse que menor o igual a 5. Pero ¿qué pasa si le quitamos el igual? Lo corremos. Y escribió uno menos, sería 0, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué pasó eso? Porque toma, cuando llega a 5, no es menor 5 que 5, entonces ahí se frena. Por eso es el igual, porque cuando llegue 5, ahí se frene, porque sería 5 igual a 5, y ahí se frene. Si no, va a ser menor que 5 y no va a salir el 5. Y así puede ser diferente el contador. Podemos aquí cambiarle, en vez de 5, que sea 10. Entonces se va a repetir 10 veces. Mira. Ahí está. Hola mundo 10 veces. Y aparte, no olviden poner el contador para que se vaya, bueno, aumentarlo. Puede ser cualquier nombre de variable, pero que se vaya aumentando. Aquí le puse contador nada más, para tener algo más claro.
pero recuerden que tiene que tener que se vaya aumentando, si no siempre se va a estar ciclando y después será hasta que se acabe la memoria de la computadora o del programa y o se trabe, cualquiera lo que pase primero, pero va a seguir corriendo. Esto es todo acerca de while. El que sigue vamos a ver lo que es do while y ya veremos qué más vemos. Espero les haya gustado el video, no olviden compartir, darle like, seguirme en redes sociales y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.